Petro, el presidente de la desigualdad. Margaret Thatcher decía que la igualdad había que garantizarla en el acceso a las oportunidades y no en los resultados, ya que esto sería una gran injusticia. Columna de Francisco José Mejía. Gustavo Petro navega en un mar de contradicciones, siendo una de las más protuberantes su sistemático empeño en profundizar las desigualdades en la sociedad colombiana. Vaya paradoja. Supuestamente el primer presidente de izquierda sepultando la bandera de la igualdad que siempre ha querido representar la izquierda. Veamos algunos ejemplos. Margaret Thatcher decía que la igualdad había que garantizarla en el acceso a las oportunidades y no en los resultados, ya que esto sería una gran injusticia. Esa es una verdad axiomática en el terreno de lo económico, pero existe una medida de igualdad por excelencia que debe ser garantizada tanto en el acceso como en los resultados, y esa es la igualdad ante la ley, porque la ley está hecha fundamentalmente para proteger a los más débiles de los más fuertes. Es verdad que la destrucción progresiva de este principio de igualdad en Colombia no la empezó Petro. Eso ha sido un trabajo sistemático de la misma izquierda que ha justificado privilegios ante la ley. Si quien comete los delitos es un político y si la ideología que profesa es afín a la izquierda. Bajo esta aberración, hoy tenemos a los asesinos de las FARC legislando sin haber pagado un día de cárcel. Pero Petro ha llevado este concepto de desigualdad a niveles insospechados con la excarcelación de peligrosos criminales bajo la figura de gestores de paz. Y si no fuera por la Corte Constitucional, ya estarían en la calle los delincuentes de la primera línea y todo tipo de narcocriminales. Nunca antes había tenido tanta vigencia en Colombia que el dicho de la justicia para los de Ruanda. En la reforma de la salud, Petro quiere darle un zarpazo a la igualdad que Colombia ha logrado en su servicio de salud. Es sabido que hoy hasta el más humilde ciudadano recibe tratamientos de alto costo en clínicas privadas del más alto nivel, de manera gratuita y oportuna. ¿Por qué? Porque está asegurado por unas empresas privadas que funcionan eficientemente y actúan como agentes del Estado, pero sin injerencia de los políticos, que son las EPS. La reforma a la salud pretende acabar con ese sistema de aseguramiento por parte de las EPS y pone en manos del Estado, es decir, en manos de políticos, todo el sistema, solo para echar mano de la plata de la salud, que son 70 billones anuales. Así se tumba de un pupitrazo comprando el mayor logro social de los últimos 30 años y se condena a los que no tienen cómo pagar un costoso seguro privado de salud a morirse en su casa, como ocurría con el viejo seguro social. La reforma laboral es otro monumento a la desigualdad, puesto que beneficia a unas élites sindicales que llenarán aún más sus bolsillos, pero a su vez hará prohibitivo el costo de generar nuevos empleos, de tal suerte que los más vulnerables, que son los colombianos que están en la informalidad, que no comen tres veces al día, perderán toda esperanza de movilidad social a través de un empleo formal. ¿Y qué decir de los jóvenes que salen a buscar su primer empleo? Nuevamente, será el mismo patrón de beneficiar a élites poderosas a expensas de los más débiles. Pero no es solo dentro del país que Petro quiere profundizar la desigualdad. También apunta a que el país entero aumente su brecha de riqueza frente al mundo desarrollado. Esa insólita decisión de suspender la exploración de hidrocarburos para supuestamente salvar al mundo tiene un efecto nulo en el cambio climático, pero devastador para Colombia por verse obligada en unos años a importar petróleo y gas caros, mientras que el mundo desarrollado avanza en su transición energética sin prescindir de sus recursos energéticos fósiles. Con esto se aumenta la desigualdad de Colombia frente al mundo desarrollado. ¿Quién lo hubiera creído que un presidente de izquierda fuera el que llevaría a cabo ese disparate de hundir deliberadamente a Colombia en la pobreza para poder salvar a los países ricos? No cabe duda de que Petro nos quiere volver tan desiguales como en Venezuela, donde los enchufados del régimen andan en Ferraris y el resto mendigan raciones estatales, oyéndonos bien como en Argentina, donde la casta kirchnerista, como la llama Milei, es una minoría opulenta, mientras la inmensa mayoría espera un subsidio que se espuma con la inflación producida por los billetes que fabrica la casta.